Esté quieto, que no deja dormir. Perdón, es que me picaba la pierna y trataba de rascarme. Pues hace la suya. No la encuentro. Ahora pues, ya cállense, no deja dormir. A ver, estoy en paz, hombre, ya está bien. ¡Ey! ¡Ese Catrín! ¿Es a mí? Sí, habla el juez. ¡Jálele! Bueno, mi amigo, siento dejarlo solo, pero ni modo. Ni modo, sí, ni modo. Yo, cuate. Hasta la otra, viejito. He tenido mucho gusto. El gusto es para mí y espero que no sea la última vez verlo por esta su casa. Ay, ya estuvo suave, jálele. Vamos ya, jálele. Juan, ya llegó el señor. ¿Cuándo? Mientras estabas en la cocina. ¿Y cómo viene? Como siempre, ahogado. Suave, corro a avisarles a todos. ¿Quién? Soy yo, abra un momento. ¿Qué quieres? Llegó el señor, está en su cuarto. Está bien. ¿Qué pasa? Llegó su papá. ¿Está ahí? Sí. Virginia, abre. No puedo, me estoy vistiendo. Bueno, acércate, ¿me oyes? Sí. Llegó papá, arréglate pronto. Enseguida. Lo mejor es agarrarle uno a uno. Tú espera abajo. Sí. Buenos días, Ramiro. ¿Qué hubo, hermano querido? ¿Qué vas a volver a salir? Un ratito, viejo. ¿No te acuestas? ¿Para qué? Si he dormido espléndidamente. Anoche estuviste de parranda, ¿verdad? Atómica, hermano, atómica. Hace bien, hombre. Eres rico, todavía joven. Hay que disfrutar de la vida. Yo te comprendo, hermano. Es que tú eres muy inteligente, Ladislao. Oye, y a propósito, ¿cómo andas de fondos, Para ti siempre bien, ya sabes. Es que estaba medio desnudo y me mandé a hacer unos trajecitos. ¿Cuánto? Nada, hombre, una miseria, 1,800 pesos. ¿Qué? Hombre, que pasen a cobrarlos al despacho como otras veces. Es que no sé dónde dejé anoche la carta. Muchísimas gracias. Bueno, abajo te espero, ¿eh? Anda. Buenos días, señor. Hola, Juanete. Señor. ¿Qué pasa? Esto. La factura de la tintorería. Siempre tan cuidadoso de mil cosas. ¿Cuánto es? 230 pesos. Pásate por mi despacho, que te den 300. Muchas gracias, señor. ¡Buenos días, familia! Buenos días, cuñado. ¿Qué? ¿Vamos a desayunar? No, yo ya lo hice en la cama. Ahora estoy reposando un rato. Yo no puedo, cuñado. Acabo de tomar mi colagogo. ¿Cola qué? Mi medicina para el hígado. Colagogo. Anda, ahora. Oye, Ramiro. ¿Qué pasa? Como casi nunca vienes por aquí, aprovecho. Toma. ¿Qué? La moda elegante, 1,800 pesos. ¿Eh? Médicos y medicinas, 5,089. Oye, ¿qué mono tan feo este? Esta es la de las bebidas de la fiesta de la niña. Ya le dije a Ladislao que no llevo dinero encima. Manda por un cheque a mi despacho. ¿Has visto cómo está ese hombre perdido? Sí, es una vergüenza. Oye, en el cheque que te dé, añádele 1,000 pesillos para mí, ¿eh? No te preocupes. Ay, se me olvidaban mis píldoras para la presión. Dámelas. Tía, ¿y papá? En el comedor. ¿Quién le habla primero? Yo. Espera. Pide. Águila. Sol, soy yo. ¿Qué hubo, viejo? ¿Ya apareciste? Hijo, siéntate. Vas a desayunarte conmigo, ¿verdad? No, no puedo. Tengo que hacer, pero... quería hablarte. ¿Cuánto necesitas? Pídeme lo que quieras, hombre. Que para eso soy tu padre. Y un padre, padre. El mejor de todos. ¿Sabes? Se trata de un coche, un Cadillac convertible último modelo maravilloso. ¿Y el que tenías?
Lo choqué. Un idiota que se me atravesó y por no atropellarme. Muy bien hecho, muy bien hecho. Y como mi hijo no va a andar en camión, a comprarse otro, no faltaba más. Que me pasen la factura a la oficina. Muchísimas gracias, papá. No hay otro como tú. Hay otra cosa, papá. He dejado la carrera. Los maestros la traían conmigo. Uno de ellos me insultó. Yo le dije que mi padre tenía mucho dinero como para que yo le aguantara sus majaderías. Muy bien hecho. Ya tendrás tiempo de estudiar y de trabajar. Pero mientras me tengas a mí, no le aguantes impertinencias a nadie. Buenos días, papá. ¿Estorbo? Estorbar tú, hijita, nunca. Bueno, yo me voy, ¿eh? Adiós, papá, y muchísimas gracias. Adiós, hija, adiós. Qué muchacho, es igualito a ti. Siéntate, mijita, siéntate. Solo un momento, porque Alfredo debe estar al llegar. A propósito, no se te olvide de que esta tarde es la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Ya no te acuerdas de que vienen a pedir mi mano? Ah, sí, Alfredo. Pero si vieras que ese muchacho no me gusta para ti. Ese tipo viene solamente por el dinero. Papá. Es que tú eres muy buena y no quiero que nadie se burle de ti. El matrimonio... ¡Ay, qué mareado estoy! El matrimonio, mijita, es una cosa muy seria. Dos vidas que forman una sola. Comprensión, sacrificio, luchar juntos por la felicidad como tu madre y yo, por ejemplo. Ya lo sé, pero esos serán otros tiempos. Además, Alfredo me gusta, es muy guapo. Ah, bueno, si es tu gusto, haz lo que te dé la gana. Después de todo, va a ser tu marido y no el mío. Ay, papá, ¿cómo eres? Tan lindo, mi papá. Eres más guapo que ninguno. Si vieras cómo les gustas a todas mis amigas. Simpatía que tiene uno. Ahí está Alfredo, me voy corriendo. Ya verás cómo todos son figuraciones tuyas. Adiós, chula. Y cuando a mediados crepúsculo interior... Oye, Juan. Señor. ¿Dónde están los puros que estaban en este estuche? Como se estaban poniendo secos. Nos los hemos fumado don Ladislao y yo. Qué par de... Bueno, ¿y a dónde voy ahora? Posiblemente a su despacho. Hombre, no es mala idea. Hace días que no voy por ahí. A mi despacho. ¿Verdad, chulita, que sí? Estás diciendo. Es conmigo. Ahí viene la copiosa. Tú y yo. ¡Qué milagro! Hoy que salga conmigo y mañana contigo. No. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Descansando? Un poquito. Qué casualidad. Siempre que vengo me los encuentro descansando. Sigan descansando. Doña Durigis, ¿tejiendo? Sí, don Ramiro. Una chamarrita para mi Pepito. Bueno, pues a ver si... cuando tenga un ratito desocupado, a ver si me hace a mí otra chamarrita. ¡Ay, qué don Ramiro! ¡Ay, la niña! ¡Ay, la niña! ¡Don Ramiro! ¿Qué tal, Alfonso? ¡Dichosos los ojos! ¿Cómo andan las cosas por aquí? Muy mal, don Ramiro. ¡No me digas! Ramiro, tú sabes que yo hago lo que me mandas. Pero la amistad que nos une me obliga a llamarle a usted la atención. Esto no puede seguir así. A ti no te importa nada y va usted a la ruina. ¡Exageraciones! Además, si me arruino es por mi culpa. Bueno, ¿y por qué tan pronto me hablas de tú como de usted hoy? Ya sabes que a la hora de los negocios no puedo hablarte a usted de tú. Por favor, Ramiro, atienda razones. No viene usted por aquí, no asiste a las juntas. En la última los accionistas estaban furiosos e incluso amenazaron con retirarse de la compañía. ¡Que se larguen! ¿Qué me importa? Que vamos a la quiebra, nada más. ¿Quieres un trago? Ya va usted a empezar. Te advierto que este whisky es espléndido, ¿eh? Ramiro, nos conocemos de toda la vida. Tu familia te desprecia. Sí, hasta tus propios hijos. Qué pesado te pones. Si es la verdad. No les interesa más que tu dinero. Lujo, carros, el juego. Tú no sabes lo que ha perdido tu hijo en los últimos meses. Yo sí, porque lo he pagado. Todos viven como les da la gana. Y tú sin voluntad. Entregado al vicio. A beber. Lo único que te importa. Muy mi gusto. Perdí lo que más quería. Mi esposa y esa pena no puedo quitármela más que con esto. Pues tienes que sobreponerte o acabarás en la miseria. Ah, otra cosa. Esta idea de forzar el alza de las acciones mineras es una locura. Si bajan, se perderá todo. No importa, tú harás lo que te he dicho. Perdón, se hará como usted lo mande. ¿Bueno? Sí. ¿De parte de quién? Un momento. Tu amigo Carmelito. A ver, dame acá. ¿Sí? ¿Cómo supiste que estaba acá? Ya te he dicho que no me gusta que me llamen a mi despacho.
Es que estamos en mi apartamento tomando una copa. ¡Qué bárbaro, hombre! ¿Tan temprano? No. Ahora mueren. Ándale, vente para acá. Bueno, sí. Allí estaré dentro de 10 minutos. Pues acá te esperamos y con una sorpresa. No tardes. Ay, qué carmelita. Fantástico. Bueno, pero después de lo que te he dicho, ¿se va usted? Sí, me has pintado la situación tan negra que me voy a tomar unas copitas para alegrarme. ¿Abres tú o abro yo? Abre tú, que ya estoy muy ocupada. Usted dispense, pero... Soy de la familia. ¿Dónde están los señores? En la biblioteca. Les avisaré. Espera, quiero darles una sorpresa. Usted es el criado, ¿no? Sí, señor, para servirle. Pues comienza a servirme. Debo tener más de 40 grados. ¡Ay! Menos de 37. No es posible. Este termómetro no funciona. Haces muchos excesos con tu salud. Deberías cuidarte. ¡Amiro! ¡Ladislao! ¡Pero si es Gregorio! ¡Hermano! ¡Gregorio, muchacho! ¡Aprieta fuerte, hombre! ¡Ay, pero no tan fuerte, hombre! ¡Cuñado! ¡Milagros, un abrazo! ¡Qué gusto volverte a ver! Siéntate, hombre, siéntate. Oye, cuéntanos, ¿qué ha sido de tu vida en estos años? Lo de siempre. Hospitales, conferencias, manicomios, dedicado por completo a mi profesión. Bueno, ¿y a qué se debe esta visita así tan de sorpresa? A una carta. ¿A una carta de Ramiro? De don Alfonso, su apoderado. En ella me enteraba de todo. Que Ramiro, a raíz de quedarse viudo, se ha dado a la bebida convirtiéndose en un calavera desenfrenado. Que se pasa semanas sin aparecer por el despacho ni por aquí. Bueno, no hay que exagerar tanto. Cierto que parrandea y bebe algo, pero... ¿Con qué algo, Según mis noticias, hasta caerse al suelo. Don Alfonso dice que ha tenido que sacarlo de la cárcel varias veces. Y que de seguir así, no tardará en arruinarse. ¿Ustedes por qué no le han frenado? Pues al principio lo dejamos porque era un desahogo para su dolor y como trabajaba tanto. Sí, y sobre todo porque a ustedes les convenía, ¿no? Hoy te equivocas. ¿O crees que nos haría gracia quedarnos en la miseria por su culpa? ¿Y sus hijos están enterados de todo? Sí, pero a Ramiro no le importa ya nada. ¡Qué barbaridad! Me alegro de haber venido. Tendré que ser yo quien arregle esta situación. Va a ser un poco difícil. Ramiro está idiotizado de tanto beber. Su cerebro no rige. Lo veremos. ¿Dónde están los muchachos? La niña anda por ahí con el novio y Eduardo se fue a comprar un auto. ¡Viva la alegría! El padre barranca abajo, los hijos divirtiéndose. ¿Y ustedes? Ustedes dándose la vida padre. ¡Gregorio! ¿Nos ofendes? ¿Dónde está Ramiro? Eso es lo que quisiéramos saber. Mira, y lo demás es tutti frutti. ¡Despierta, tropical! Bueno, ya basta de bailar, ¿eh? Ya está bien. Uf, no puedo más. Oh, ni yo tampoco. ¿Qué pasó, hombre? ¿Por qué se me raja? No se me raja, ¿no? ¿Cómo raja? Si llevamos así desde mediodía, Ramiro. ¿Qué importa, hombre? Esto es vivir, ¿verdad? Y beber. Pues a beber todo el mundo para tener fuerza. A beber y a apurar las copas de ¡Salud! ¡Uy, qué juego de garganta tiene, Ramiro! ¿Qué les parece una rumba? ¡Venga, chiquillos! ¡Venga, chiquillos!
la rumba, que es lo que a mí me gusta. ¡Viva la rumba! ¡Viva la rumba! ¡Viva la rumba! ¡Familia! ¡Agárrame que me caigo! Oye, ¿sabes que es muy bonito? Muchas gracias. Y me gusta cantidad. Bueno, y a todo esto, ¿cómo te llamas? Elena. ¿Elena? Uh-huh. No. No, señor. Tú no te llamas Elena. Lo siento mucho, pero así es. Que tú no te llamas Elena. No puedes llamarte Elena. Dile que no te llamas Elena. Pasa, que no, eso, que no te llamas Elena. Bueno, hombre, ¿no quieres que me llame Elena? Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero Elena no, señor. ¿En qué baño? No, no, yo creo que se volvía loco. Es que su mujer se llamaba Elena. Ramiro, toma y cálmate. Hombre, si estoy calmado, lo que pasa es que hay cosas que me molestan. Pareces criatura. La muchacha no quiso ofenderte. Pobrecita. Mira cómo la dejaste. ¿Me permites que la tranquilice? Haz lo que te dé la gana, no es que... Oye, Ramiro, habló un tal don Alfonso. Dice que tu hermano trata de localizarte y que te espera en tu casa. Sí. Tengo fiesta en mi casa. ¿Una fiesta? Sí. Un sinvergüenza que va a pedir la mano de mi hija. Pero esto yo lo arreglo ahora mismo. Pero vas a ir así a tu casa. ¿A poco crees que van a notar que estoy borra? ¿Contentos? Felices, tío. Ah, oye, ¿te gustaron las licoreras que te regaló mamá? Son preciosas y muy grandes. ¿Cómo que por el licor que cabe más bien parece un regalo para tu padre? Tío. Lo dice porque a nuestro hermano le gusta todo lo que es rumboso, espléndido. Claro, cuando se tiene tanto dinero... Se acaba, a no ser que se trabaje para aumentarlo, ¿verdad, Gregorio? ¿Y lo dices tú, que no has trabajado nunca? Ah, es que yo profeso una doctrina filosófica, el quietismo, cuyo lema es, no te muevas, ¿para qué si ya todo está inventado? Muy gracioso, don Ladislao. Con permiso. Qué buen humor tiene mi tío. Sí, pero no nos deja en paz. Mi vida. Estate quieto, que nos están mirando. ¿Qué importa? Hoy quedaremos comprometidos oficialmente y dentro de unos días nos casaremos. ¿Tan pronto? Sí, y luego a viajar por todo el mundo. ¿Y cuando volvamos? A vivir. Disfrutaremos de todo sin pensar más que en nuestro amor. ¿Eres tan rico? No te preocupes de eso. Estate quieto, te digo. Que te estés quieto, hombre. ¿Está usted loca? Yo no puedo tomar de eso. ¿Qué hora es, Ladislao? Las 6:30. Tengo que fijarme mucho en las horas para que no se me junte la píldora de las 6 con la cucharada de las 7:30 y me haga daño la inyección de las 8. Esto no es vida. Alcánzame las píldoras, Ladis. Oh, señor. ¿Por qué no busca un buen médico? Oh, ya los he visto a todos. ¿Y coincidieron? En los honorarios sí, peso más, peso menos. ¿Cómo tarda, papá? ¿Verdad, tía? En efecto, yo también estoy extrañada. No comprendo, ¿quedamos en qué? No, lo decía únicamente porque, como ya estamos de acuerdo... Ya no debe tardar. ¿Qué importa, mamá? No tenemos prisa. Despacito, hombre. No sean frutos, que me van a marear. Cuidado, yo tengo apuro, hombre. Parece la voz de don Ramiro. Con permiso de ustedes, ¿eh? Ahí viene el señor. ¿Y cómo viene? Has tenido suerte, Gregorio. Vas a contemplar a nuestro querido hermano en una de sus borracheras de gran gala. ¡Quedado también que me trae en hombros! Bueno, ya, deposítenme con suavidad, porque soy frágil. Pues nada, que yo llegaba ahora de la calle. Y me lo he encontrado abriendo la puerta con el puro y tratando de fumarse la llave. Lo dicho, es gran gala. Parece día de feria. Papá, por favor. ¿Qué me dijiste, chula? ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? ¿A ti qué te importa? Yo soy el amo de mi casa. ¿Verdad que yo soy el amo de mi casa? ¿Estos que están hablando? ¡Qué horror! ¡Yo me muero! ¡Es increíble! A usted lo busco, don Ramiro. ¡Silencio! Aquí no habla nadie más que yo.
Yo que soy un padre dispuesto a impedir que su hija caiga en manos de un sinvergüenza como usted. ¿Caballero? Señor mío. Señora. Soy una señora. Ah, bueno, pues rasúrese porque no lo parece. Papá. Por favor. Ven acá, mi vida, mira. Tú eres muy bonita y vales mucho para casarte con un sinvergüenza que solo viene a buscar tu dinero, nada. Qué espectáculo. Voy a llevármelo. Espera. Y como soy tu padre y estoy en mi derecho, me opongo a esa boda. Ya lo saben. No empujen. Hombre, usted que es un caballero respetable me dará la razón. Le repito que soy una señora. Ah, perdón, yo no sé. Siéntate, mi hermano. Usted, señora, seguramente tendrá hijos, ¿no? Soy tan hombre como usted. Dispénseme, pero como ese del bigote me dijo que era una señora, yo creí que usted con más razón. Insolente. Hombre, Ramiro. Papá, por favor. Y usted, siéntate, mi hermano. Usted no quiero verlo más en mi casa, ni en caricatura. Paga de mi casa. Si quiere dinero, trabaje. ¡Borracho! ¡Fea! ¡Vámonos, hijo! Nunca me perdonaré el haberlos traído a esta casa. ¡Amigos míos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera de mi casa! ¡Vámonos! ¡Muertos de hambre! ¡Jesús! Siéntate, mi lado. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Muertos de hambre! ¡Vámonos! ¡Fuera de mi casa! ¡Muertos de hambre! ¡Fuera de mi casa! ¡Sí! ¡No quiero nada! ¡Cómo están! Yo soy el dueño de mi casa y yo hago aquí lo que me dé la gana. Barbaridad. Yo soy el dueño de esta casa y acabo lo que quiero. ¡No me pases quieto ya, hombre! ¡Quédate quieto, mi amigo! ¡Muérdate si quieres, borracho! ¡El borracho lo serás tú! ¡Quédate quieto! ¡Nadie te está haciendo daño! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué tienes? ¡Es grave! Hay que subirlo a su cuarto inmediatamente. Ayúdenme. Yo me pongo muy mala. Comienza a ser normal. Sí, yo también lo encuentro un poco más tranquilo. No quise decirles nada, pero hace 3 días creí que se moría sin remedio. Vengan conmigo, bajemos a la biblioteca. Quiero hablarles a todos. Siéntense. Siéntense y escuchen todos con atención, que tengo que hablarles de un asunto muy importante. Mi querida familia, baja la pierna. La situación es muy seria. Ramiro afortunadamente ha salido bien de su ataque, pero le repetirá seguramente si continúa la vida que ha llevado hasta ahora. Hay que frenarlo o dentro de poco se hallará en la miseria y más tarde en el manicomio. Su enfermedad es de tipo, llamémosle moral. Para tratar de curarlo he pensado en algo que pudiera dar un buen resultado. Ahora bien, para ello necesito que ustedes me ayuden. Desde luego. Lo que mandes. Lo que sea, con tal de que se salve. Desde luego su ayuda será a base de ciertos sacrificios. Bueno, pero ¿qué clase de sacrificios? Ya los verás. ¿Es que ya nos hemos sacrificado bastante? Sí, comiendo, bebiendo y pasándose todo el día acostados, ¿verdad? Aquí se hará lo que tú mandes. Muy bien, sobrina. Creo que tú vas a ser mi mejor aliado, pero habrá que aplazar tu boda. Más aplazada la quiere. Te duele lo que pasó, ¿verdad? No sé. Ahora solo me interesa, papá. Así me gusta. Después de todo, eres muy joven y encontrarás otro más digno de ti. Y ahora a lo que importa. Vamos a comenzar nuestro plan ahora mismo. Tú. Y tú.
de golpe. ¡Uy, qué ordinario, qué vulgar! Virgen Santa, ¿pero dónde nos ha venido a meter tu hermano Gregorio? ¿Qué quieres? Según él, forma parte de su plan para curar a Ramiro. Yo aquí me voy a morir. Ay, ni modo. Es que este Gregorio está más loco que sus locos. ¡Qué casa! Mire, comadre, ahí vienen los nuevos vecinos. Se ve que han tenido tiempos mejores. Shh, cállese. Nomás que son rete misteriosos. Llegaron de noche y escondidas. Ocuparon la vivienda que dejaron los González. Y ya lo sé. Yo los vi que metieron cargando un hombre. Oiga, comadre, ¿y por qué se le figura a usted que son gente popó? Porque los oí hablar rete chistoso. No sé. A mí esta familia me huele mal. Pensar que es aquí donde vamos a vivir. Y por todo el tiempo que sea necesario. ¿Qué dirán mis amigos si se enteran? ¿Que eres un buen hijo que se sacrifica por su padre? ¿Qué, te parece mal? ¡Ay, Jesús bendito! ¡Qué escaleras con el daño que a mí me hacen! Y fíjate qué cuarto. Es una verdadera pocilga. ¡Qué horror! No hagan tanto ruido. ¿Dónde está tu papá? Todavía sigue durmiendo. Anoche cuando lo trajimos ni siquiera se dio cuenta. A mí me preocupa porque ya lleva 4 días así. Pero ahora es por la inyección que le puse. Oye, ¿no le habrá sentado mal? No te preocupes de eso. Ya no tardará en despertar. Así es que vamos a fijar los puestos de cada uno. Tú, Milagros. Este será tu costurero. Aquí surcirás y coserás. Tú te encargarás de la cocina y de planchar la ropa. Allí instalarás tú todos los trastos de limpiar zapatos. Anda, instálate. Yo, bolero. Y para ti, Ladislao. Para ti, este banco de carpintero. ¿Banco? Caray, pues me has podido buscar un banco más cómodo. Esto no es un banco para sentarse. Es para trabajar. Vamos. Trabajar. Trabajar un hombre digno como yo. ¿Eh? ¿Cómo se trabajará con estos chismes? ¿Qué te parece mi vestido, tío? Lo compré en la Lagunilla. Muy en carácter. Pues yo me puse este de la cocinera. Estupendo. Y yo más que carpintero parezco garrotero. Pero no hables tan alto, hombre, que lo vas a despertar. Oye, ¿dónde vamos a dormir? Eduardo, ¿y tú con papá? Nosotras ahí en ese camastro. ¡Qué barbaridad! Bueno, menos mal que esto durará poco. El tiempo que haga falta, ¿verdad, tío? Verdad. Yo me pregunto si todo esto dará resultado. Claro que hay que tener confianza en ti, que dicen que eres un gran médico. Pues quién sabe. Pero en este caso no se trata de una intervención del médico, sino del hermano. Ramiro es bueno y noble. Y si ha llegado a este extremo, ha sido por debilidad de carácter y por el choque que le causó la muerte de la pobre Elena. Hay que hacerle reaccionar. Y creo que para ello hay que obligarle a contemplar la ruina y la miseria a la que fatalmente hubiera llegado de seguir así. Aquí están las pruebas para convencerle. Recortes de periódicos falsos, el anuncio de la quiebra, etc. Debemos procurar que todo le parezca lógico. Toma, ponlo en su cuarto y en el momento conveniente se lo vas. Oye, Gregorio, ¿no crees tú que el día que descubre esta farsa se pondrá furioso? Comprenderá nuestra buena intención pasado el primer golpe. Es que el primer golpe me lo va a dar a mí, seguro. Ya se está despertando. Pues cada uno a su sitio y que Dios nos ayude. Tú a tu costurero. Ustedes a la cocina conmigo y tú a tu banco. Tanto subsir y los riñones de tanto lavar, perra vida.
Esta madera es pésima. Tiene más nudos que el mecate de un cargador. Ten paciencia. Peor era la de la semana pasada y te salió una mesa chulísima. ¡Ay, qué perra vida esta! Se mata uno trabajando para poder mal comer. ¡Cállate, idiota, que ya se fue! ¡Ay, qué tonto! Creí que me había despertado. ¿Trabajar ustedes? No, no, no es posible. ¿Por qué te has levantado? ¿Qué quieres, recaer otra vez? ¿Recaer? ¿Que tú trabajas, Larizao? ¿Ah? Pues si no fuera por mí, ¿de qué comeríamos? Por favor, díganme, ¿qué es lo que pasa aquí, por favor? Ah, anda, ya salió aquello. La pregunta de todos los días. ¿Me quieren explicar qué es lo que pasa? Mira, a mí no me grites porque te serrucho la cabeza. Caray, tú con esas energías, Ladislao. Las que hacen falta para que no nos llevaran a la cárcel por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí, señor, por tu culpa. Ah, tampoco te acuerdas de tu ruina fraudulenta y de que hay orden de aprehensión contra ti. ¿Contra mí? Sí, señor, contra ti. Le hicimos creer a la policía que te había fugado al extranjero y te escondimos aquí. Si lo dudas, sal a la calle y ya verás. Entonces, ¿estando enfermo? Sí, pero ahora ya estás mucho mejor. Había que verte cuando te trajimos de la casa de las Lomas hace un año. ¿Hace un año? Sí, un año. Desde entonces has estado como inconsciente. No sabías quién eras ni te acordabas de nada. Claro, el alcohol. Bueno, con tu permiso voy a preparar los frijoles que tengo que lavar hasta las 2. No, es posible. Mira, Ladislao, yo estoy dispuesto a creerlo todo. Mi ruina, esta vida de miseria, todo. Pero que tú trabajes, eso no me lo trago. A ver, ¿dónde están mis hijos? Quiero verlos. ¡Eduardo! ¡Virginia! ¿Qué hacemos, tío? Sal tú primero. El zapato y el cepillo. ¡Eduardo! ¡Virginia! ¿Llamabas, papá? Lalo. Hijo de mi alma. ¿Pero qué haces? Ya lo ves, bolear zapatos. Pero no puede ser. Tú, mi hijo. ¿Cómo se te ocurrió dedicarte a esto? Pues, ¿qué quieres? Traté de encontrar trabajo, pero nadie me quería. Desconfiaban de mí por lo que tú habías hecho. Pero estoy contento. Así ayudo a ganar el pan que comemos. No, no. ¿No? No, eso no. Eso no, Ramiro. Cálmate, Ramiro, cálmate. Desde mañana seré yo quien se arrodille a limpiar zapatos a la gente. Papá. Verte así por mi culpa, hijito. Perdóname. Y ustedes, Ramiro, perdónenme todo. Perdone. Papá, ¿qué vas a hacer? Yo sigo, la verdad. Por primera vez desde que murió mi madre le he visto llorar y eso es... Al contrario, ahora es cuando hay que seguir. Ha reaccionado bien puesto que siente remordimiento. Esto va a durar menos de lo que yo pensaba. Me alegro porque esto de la carpintería a mí, francamente... Ahora entra tú. Luego lo dejaremos solo para que reflexione. Apriétale, no te importe que llore. En sus lágrimas está su salvación. Pero, tío, yo... No tengas miedo.
Buenos días, papá. Hija, escúchame. Eso que me han dicho no es posible. Dime tú la verdad. Vamos, no te pongas así. Tenemos que ser fuertes. Pero no, no puede ser, hija. No, no puede ser. Dime que no puede ser. ¿Me crees capaz de engañarte? No. Pero si no es tan terrible. ¿Me has visto triste alguna vez en todo este tiempo? ¿En todo este tiempo? ¿Pero qué me ha pasado, hija? Has tenido amnesia total. ¿Amnesia? ¿Entonces lo de la quiebra? Es verdad. Tuvimos que venderlo todo, incluso la casa de las lomas, para poder pagar. Mira estos recortes de periódico. Fíjate lo que dice. Quiebra fraudulenta. La policía busca al exmillonario Ramiro de la Mata. Se cree que ha huido al extranjero. Ay, Dios mío. ¿Y este otro? Las acciones bajaron. Por mi culpa, por haberle ordenado a Alfonso que jugara al alza. Vamos, cálmate. Tenemos que afrontar la realidad. Qué horrible realidad. Perdóname, mi vida. Papá, ahora lo principal es que te cuides. Cuidarme. Lo mejor sería morirme. ¿En qué piensas? Necesito encontrar una solución. Pobrecita mía. Yo que quería para ti lo mejor del mundo. Pero no te preocupes. Tu padre encontrará la manera de sacarte de esta miseria. Ve. Pero papá... Necesito estar solo. Exquisito. Con permiso de usted voy a entrarle a este merengue. La verdad que si no fuera por estos ratitos, la vida que nos espera... Óigame, con tanto dulce que me va a recrudecer la dispepsia. ¿Tú, Virginia, no comes? No, gracias, no tengo hambre. Además, papá me tiene muy preocupada. Ya lleva 2 horas encerrado. Déjalo. Le conviene estar solo para que haga examen de conciencia. De todos modos, voy a verlo. Papá. ¿Qué quieres? ¿Estás bien? Sí, me he recostado un poco. ¿Qué? Está descansando. Claro, hombre, claro, no hay por qué asustarse. Bueno, con permiso de ustedes, yo voy a insistir con este de crema. Anda, hija, come tú también. Thank you.
¡Quieto, te lo juro! ¡Quieto! ¡Márchate! ¡Quieto! ¡Márchate! ¡Quieto! ¡Quieto! Cerquita lo anduvimos, igual que me le dijo. Pero no comprende que si se cae puede hacerse daño, hombre. Daño, me mato seguro. No tan seguro, puede romperse las dos piernas. ¿Usted cree? Naturalmente, puede quedar inválido para toda la vida. No siempre se mata uno. Pero dígame, ¿tan desesperado está usted? Desesperado es poco, así es que... Bueno, pues mátese si quiere. Pero antes deme un cerillo, por favor. ¿Un cerillo? Ay, ay, Dios. ¿Por qué se ríe? Porque lo estoy viendo en un sillón de ruedas para toda su vida. Mire, si quiere matarse en serio, yo puedo enseñarle cómo. ¿Cómo? Arriba hablaremos. Suba, yo le ayudo. Pero... Venga. No, no ha sido nada. Imagínese si se llega a caer a la calle. Tiene usted razón. Siéntese ahí. Descanse un ratito. Gracias, joven. Este muy amable. ¿No tiene usted familia? Sí, señor. Tengo hijos y hermanos, pero... todos en la miseria por mi culpa. Hay que tener valor. No se ponga así. Usted es de los nuevos, ¿verdad? ¿De qué nuevos? De los nuevos inquilinos, los que llegaron ayer. No, 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 señor. Nosotros llevamos un año viviendo en esta casa. ¿Un año? No me diga. Yo conozco a todos los de esta casa. Sé que ustedes se mudaron ayer al número 7. ¿Ayer? ¿Al número 7? ¿Cómo son los nuevos inquilinos? Pues yo no los vi. Pero mi madre me dijo que son dos mujeres. Una vieja y otra joven. Ah, y que trajeron un enfermo. Lo subieron cargado. ¿Cargado? ¿Qué fecha es hoy? 31 de mayo. ¿De 1949? Sí. Entonces todo esto es una mentira. Sí, claro. Esto me lo ha preparado Ladislao. Ya va a volver a lo de antes. ¡Suélteme! Pero, no, si no me voy a matar a otro. ¡Esté quieto! Es peligroso, ¿eh? ¡Suélteme! Deberían dejarlo suelto. ¡Canalla! Por llevarme hasta el suicidio. ¡Suélteme, le digo! ¡Esté quieto, hombre! ¡Suélteme! A mí no me gusta pegarle a un viejo, pero... ¡Ay! ¡Se mató! ¡No puede ser! ¡Pobre Ramiro! ¿Qué es lo que has conseguido con tus experimentos? Sí, calma, ¡no lo has matado! Tal vez estemos a tiempo. ¡Vamos a buscarlo! ¡Qué bárbaro! Perdón, ¿esto es de ustedes? ¡Papá! ¿Está muerto? No, solo noqueado. Si no lo suena, se tira a la calle. ¡Adentro! ¡Ay, enseguida, qué gracia! No, sentado estará mejor. Aquí mismo. Ya pronto el agua. Déjeme. Un vaso de agua. Ahorita que pasó, calma. Pronto, tía. Ya se ha movido. A ver si llego a saber que el golpe era tan fuerte, no me tiro. Papacito, estás mejor. Qué susto nos has dado. Peor hubiera sido si no hubiera estado allí un joven que... Gracias a usted. Gracias a mi amigo, gracias. Le debo a usted la vida y algo más que tal vez algún día pueda pagárselo. Mejor no hablemos de eso. Bueno, pero júrenos que no volverás a intentar. Sí, papá. Lo juro. No voy a ser tan idiota. Ay, Dios. Gregorio. Tú. Ramiro. Hermano. Me enteré de tu enfermedad y vine para asistirte. ¿Ah, sí? Sí, casi desesperaba de curarte. No me digas. Eras un caso muy curioso.
de lo que nosotros llamamos desorientación en el tiempo y en el espacio. Desorientación, ¿eh? Pero si vieras que ya me voy orientando un poco. Y les pido perdón por haberme querido suicidar, pero a ello me arrastró la vida de miseria en que vivimos por mi culpa. ¿Y qué importa la miseria, papá? Si así somos muy felices. Ah, ¿son felices? Mucho, papá. ¿Y tú qué opinas, Lalo? Pues lo que dice Virginia, que somos muy felices. La vida le hace a uno aprender. ¿Va? Joven, gracias otra vez, ¿eh? ¿Y tú, Ladislao? Ya he visto que te gusta trabajar. Ah, me encanta. Lo que no comprendo es cómo he podido estar tantos años sin hacer nada. Mi marido es otro hombre. Sí, claro, claro. Pues nada, a trabajar, a seguir luchando, a ver qué pasa. Y óyeme, Gregorio, ya que me siento hoy un poco mejor, creo que me caería bien dar un paseíto. Pero vas a tener... No, no debes hacerlo. Y todavía no estás bien. Llevas un año enfermo. Te aseguro que soy otro hombre. Vamos, Gregorio. Si tú quieres... Oye, Gregorio, que si sale a la calle lo va a descubrir todo. No se preocupen, que yo me encargo de que no hable con nadie. Bueno, ¿y ahora quiere decirnos qué fue lo que pasó con papá? Pues fíjese que... caray, nunca me imaginé tener una vecina tan bonita. Lo sé todo. No te entiendo. ¿Para qué fingir más? Comprendo las razones que has tenido para hacerme esta comedia y te lo agradezco. Ha sido una lección que pienso aprovechar. Pues ya que lo has adivinado, te diré que mi único interés era curarte. No sé si lo habré conseguido. Tal vez, pero el caso es que por poco no lo cuento. ¿En qué piensas? En que ya que estamos en plan de experimentos, pues no estaría mal hacer otro con mi familia que también necesita una lección. Aunque yo desesperado porque mi hijito andaba de limpia bota y el muerto de risa. Pues ahora le va a limpiar los zapatos a medio México. Vamos a tomar un roletero. Tengo tu coche ahí fuera. Pues vamos. Pues yo no sé lo que les habrá pasado a ustedes. Pero por lo que dijo su papá me figuro que... bueno, que antes podían pagarse un capricho. No creas. Esta miseria se debe a que nosotros... ¿Me permite que la ayude? Ay, no se moleste. Mejor dicho, hemos venido aquí para ver si logramos el qué. No se violente. Estas cosas pasan todos los días. Ricos que de la noche a la mañana ya no lo son. Dicen que a mi abuelo le pasó lo mismo. No, si no es eso. En nuestro caso ha sido porque... No diga nada. Aquí todos somos pobres, pero amistad y cariño no les faltarán. Desde luego, lo que yo pueda ayudarles. Muchas gracias. ¿Y usted también vive aquí? Sí, abajo en el patio. Vivo con mi madre. Perdone que le insista, pero... es que cuando en una casa no hay lumbre en la cocina y... ni siquiera una olla de frijoles. Le decía que... No, si ya le oí. A veces no hay ni para una olla de frijoles. Pues eso sí que no. Ustedes tienen que comer como Dios manda. ¿Cuántos son? 6. Ya verá. Ahorita no puedo porque tengo que hacer. Pero a la noche... vayan comprando algo para curarse la indigestión. ¡Oiga! ¡Que se lleva la camisa! Perdone. Es que hay momentos en que las palabras... Sí. A veces las palabras... Nos vemos. Creo que no se me queda nada en el tintero, ¿verdad? Yo creo que no. Bueno, pues vamos. Entonces, ¿estamos de acuerdo en todo? Sí, señor. Muy bien, avisa al banco, a mi notario, a todos los empleados, especialmente a estos. Si alguien de mi familia viene a preguntar algo, que contesten lo que te he dicho. A ti te hago responsable, ¿eh? Muy bien, don Ramiro. Respecto a lo otro, te espero en la dirección que ya sabes. A ver si haces bien tu papel, hombre. Lo intentaré. Pues nada más. Vamos, Gregorio. Pasen todos al despacho. Don Alfonso tiene que decirles algo. ¡Vamos! Un momento. Desde hoy se acabaron las bromas.
Voy a estar pendiente de todos ustedes. Y el que no trabaje, a la calle. Ya lo saben. Sigan. Muy bien. Me siento feliz de verte así. Pues esto no es nada. Ya verás dentro de unos meses con mi familia. Mi casa va a ser un modelo de hogar. Y ahora voy a poner otra vez en carácter para seguir la farsa. Vamos. Ay, déjame sentar, hijo. ¿Cómo molestas, tía? Es que tengo los riñones hechos polvo. Ay, he pasado una noche terrible en este camastro. Esta para el hígado. Esta para la presión. Y esta para la bilis. Y esta para el cansancio. Oye, ten cuidado y esconde esos dulces, que si sale Ramiro lo echamos todo a perder. Muy buenas tardes. ¿Está don Ramiro? Sí, sí está, pero sí allá descansando. Pase usted. Pase. ¿Un bomboncito, don Alfonso? No es ocasión para bombones. ¿Y un malvavisco? Tampoco para malvavisco. ¿Qué hay, Alfonso? Señora. ¿A qué se debe su visita? Cállate, tío, que te puede oír papá. Es inútil bajar la voz. Ya no hay por qué andar con misterios. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿a qué ha venido usted? El caso es grave. Tengan la bondad de sentarse. ¿Le duele la cabeza, don Alfonso? No, señor. Otra cosa. Señores míos, existen coincidencias terribles en el curso de la vida. Los mortales, cual pobres gusanos... Al grano, don Alfonso, al grano. Lo diré en dos palabras. No somos nadie, señoras y señores. Lo que no ocurre en un año puede acontecer en una hora. Bueno, la vida es efímera. La seguridad en estos tiempos nula. Digo con la iglesia. Pulvis et umbra sum. Si dice usted otro latín, lo estrangulo. Hable. Pues el dinero de don Ramiro... ¿Qué? Acaba de perderse totalmente. No. ¿Cómo dice? Que acaba de perderse totalmente. ¡Eso no es posible! Eso tiene usted que probarlo o no sale vivo de esta casa. Por desgracia, los hechos lo prueban. Yo les doy mi palabra de honor de que advertí a tiempo a don Ramiro. ¡Ay, Dios mío! Y lo siento por usted, doña Milagros, que parece la más afectada. Yo me pongo muy mala. Una jugada de bolsa. Se lo pronostiqué a don Ramiro, pero no me hizo caso. Ayer las acciones mineras bajaron considerablemente y hoy tenemos una deuda de 400,000 pesos. ¡Virgen Santa! ¡Tía, qué horror! Me veo trabajando de veras. Y mi padre lo sabe. ¿Sabes qué mal le da, hombre, después del cuadro que le hemos preparado? ¡Ay, yo me muero! Espérate, hombre. Entonces es la catástrofe. Espantosa. Ahora sí que el descrédito es real. Tal vez la cárcel. Porque su papá no podrá pagar esa deuda. Y eso no. Pagaremos con nuestro trabajo. Venda usted la casa de las lomas, mis alhajas. Los autos, todo con tal de que se salve. Así no vamos a quedar sin nada. ¿Y eso qué importa? La miseria, de veras. Sí, señora. Es la horrible verdad. ¿Qué pasa? Alfonso, ¿tú aquí? ¿A qué has venido? Informarle de... No puedo, no puedo. Pero, ¿qué ocurre? La ruina total, Ramiro. Bueno, pero eso ya pasó hace un año. Ya estamos acostumbrados y todavía nos queda otra cosa. ¿Qué nos queda? Pues nos queda nuestro cariño. Con eso lo comeremos. Y nos queda también el lavadero de milagros, tus herramientas de carpintero y la caja de bolear de Lalo. Y además ganas de trabajar. Pero no. Se desgarra el alma viendo a esta pobre familia. Así es que no hay que apurarse, hombre. ¿Pero qué vamos a hacer, papá? Pues trabajar, hijo, trabajar. Tú boleando zapatos, Ladislao cepillando tablas, tu hijita en la cocina, y tú lavando y surciendo. No, yo no puedo, Ramiro, estoy muy enferma. Cuando no se tiene dinero, no se enferma uno. A trabajar. ¿Tú qué esperas? No tengo trabajo. ¿No tienes trabajo? Ya tienes. Arréglala o no comes. A guisar, hijita. Pero papá, si no hay nada para comer. ¿Cómo que no hay nada? Pero lo que trajo anoche ese muchacho ya se lo acabaron. Sí. Aquí hay más. Arroz, frijoles, harina, chocolate, café, salchichas. Afortunadamente todavía tiene uno crédito.
Ya tienen para unos días. Gracias, muchacho, muchas gracias. Además, voy a conseguirles trabajo. Si no nos ayudamos nosotros, ¿quién? Ven ustedes, eso es tener corazón. A trabajar todo el mundo. Vamos, a trabajar. Más fácil. Trabajar. ¿Y tú qué haces? Yo estoy convaleciendo. Convaleciente. Buenos días, doña Atanasia. Buenos días, vecina. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal de sus males, doña Milagrito? Ya, muy mejorada, gracias. A todo se acostumbra uno. Antes había lana, andábamos muy entacuchados y en carro. Ahora tengo que ir a puro golpe de calcetín. Hay que ser abusadilla. Bueno, me voy para allá arriba. No se me vayan a quemar los frijoles porque mi viejo se pone rete feroz. Ahí nos vemos. Hasta luego. Jálale, Ladislao. ¿Qué es eso de jálale, jálale? Qué raro habla, ¿verdad, comadre? Oye, ¿dónde has aprendido esas palabrotas? En el mercado. Amén de otras que nunca podré decir en voz alta. Como por ejemplo... Hijo de la guayaba. Ladislao. Perdóname. ¿Ya de vuelta? Ya. Vengo rendida. A ver, dame la lista. Toma. Ladislao, a trabajar. ¿Ya son las 12? Todavía no. No puede ser, hombre, ya siente el hambre de las 2 de la tarde. Bueno, pues pon en hora tu estómago porque adelanta. Aceite, frijoles, arroz, pan y col. ¿Dónde está la col? Oye, tú. En la canasta no viene ni la col, ni el azúcar, ni el pan. Claro, ¿qué quieres que haga con 8 pesos? Clavarte 3. Que yo me... Que tú te, sí, señor. Es que quería comprarme un par de medias. Bueno, pues píntate las piernas y listo. Venga el dinero. Toma. Solo faltan 20 centavos que gasté en el camión. En el camión. Ya empezamos con lujos. Oh, esto ya es demasiado. No puedo más. Trabajo como una mula. Voy al mercado. Desde que llegué ni para aspirina tengo. ¿Y te duele algo? Nada. ¿Entonces de qué te quejas? Es que el lavado va a acabar conmigo. Ese bendito Pablo todos los días me trae una tonelada de ropa. Pero muchacho, lo hace por ayudarnos. Ayudarnos, ayudarnos. Ya podía ayudar a sus... A la cocina, silencio. Pues si lo que hace conmigo es inquisidor. No hay día que no se presente con 4 o 5 sillas para que las arregle. Su crueldad es de un refinamiento que... No hables tanto y trabaja. Hombre, Ramiro, déjame sentar un rato a fumarme un cigarrillo. Fumar sentado es un refinamiento. Fuma de pie y trabaja. ¿Y tú qué haces, eh? Yo bastante hago con llevar las cuentas de la casa y trabajar en esa funeraria. El único empleo que he podido conseguir. ¿O te crees que es muy agradable vender ataúdes? Es agradabilísimo, señorita, sentirse atractiva destrozando corazones. Y eso solo con unas medias Piro de Venus. Las encontrará en su tienda preferida. Vida medias Piro de Venus. Ahí viene ya Pablo. No tardará en bajar Virginia de la azotea. Aprende de ese muchacho. Es electricista, compone radios, anuncia cosas. ¿Y enamora a tu hija? Eso es lo mejor. Ya terminé. ¿No te lo dije? ¿La recogiste toda? La mitad nada más, porque la otra todavía no está seca. Pues ahora vas a tener que ir a entregar esto. Bueno, tía. ¿Has visto a Pablo? No. ¿Por qué? No, por nada. Si vieras que me gusta ese muchacho, bueno, no tanto como a ti, desde luego. Ay, papá, ¿cómo es? Buenas. Ay, más trabajo. Hola, señora, la ropa del hotel y unas sillas para don Ladislao. Pero usted quiere acabar conmigo, ¿o qué? Son antiguas, le pagarán 10 pesos por cada una. Antiguas, pues podría usted buscarme las más jovencitas y que me pagaran 20. Que don Ladislao, ¿eh? Bueno, yo voy a seguir anunciando. Si va usted a alguna parte, la llevo. Voy a entregar esta ropa, si no le molesta. Encantado, vamos. Vamos. Pablo, que me la cuides bien, ¿eh? De eso puede estar seguro. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, papá! ¡Hasta luego! Aquí tiene usted mi poderoso Cadillac. ¿Le gusta? Muy simpático. Deme, súbate. Pondré un poco de música. ¿Qué le parece? Muy buena idea. Thank you.
compre enseguida la crema espuma de flores. Una sola apuesta garantiza el resultado. Cantidad de mujeres que se acostaron feas se han levantado bonitas gracias a la maravillosa espuma de flores. No mucho, 3 o 4 veces al día. Bueno, ¿y ahora qué? Enseguida arranca, ya vengo prevenido, verá usted. Se le echa un poco de agua aquí, y en cuanto se enfría el motor, listo. No hay más que esperar un ratito. Además, tengo que hablar con usted. ¿Qué me mira? Pues, todo lo que tiene de linda. ¿Le parece poco? Paletas, paletas. Ay, helados, hay paletas. ¿No se le antoja una? Bueno, a ver si tiene de chocolate. 2 de chocolate. Son las cosas. Para ustedes ha sido una tragedia arruinarse. En cambio, para mí, una suerte. Porque gracias a eso la he conocido. Si llega a ser rica, yo no me hubiera atrevido ni a hablarle. ¿Por qué? Porque yo no soy nada. Bueno, tanto como nada, soy un hombre. Con mi trabajo de electricista y los anuncios, no me ha ido tan mal. Además, estoy ahorrando para poner un taller de compostura de radios. También tengo unos medio inventos que yo creo que con un poco de suerte podré... ¿Podrá qué? Virginia, desde aquel día en que... No se acuerda. Nomás cierro los ojos y la veo. Y la veo porque... ¿No me ayuda? ¿Ayudarle? Sí. A decirle que la quiero. Pues dígamelo. Sí, ya se lo he dicho. ¿Qué? Que la quiero. Yo creo que ya se habrá enfriado. No, ¿qué va? Le decía que... Voy a probar. Ay, Chihuahua. Luis XV, Luis XV, con razón lo guillotinaron. Ese fue Luis XVI. Pues tenía peor intención este. Ya no aguanto el hambre. ¿No quieres una tacita de caldo? Que se espere. En esta casa las tazas de caldo están numeradas. Hombre, Ramiro, que llevo una temporada trabajando como una mula y comiendo menos que un canario. Pues quéjate a la Sociedad Protectora de Animales. Los vestidos de señora más elegante. Ya están ahí. Vístanse en la moda, señoras y señoritas. Les repetimos, no aceptamos competencia en los precios. Ya estamos llegando. Pues me detendré un momento, porque tiene que contestarme lo que le he dicho. Vengan a oír esto. ¿No me ha oído? Sí. ¿Qué me responde? Mire, Virginia, yo sé que soy muy poca cosa, pero tengo entusiasmo y pienso llegar lejos. Ahora lo único que puedo ofrecerle es cariño, que en poco tiempo se ha hecho muy grande. No me mire tanto, y siga. Oye, yo a lo mejor me paso de vanidoso, pero, pues no sé. ¿Quiere que le diga una cosa? Me pareció que usted no me miraba con malos ojos. Seguro que no. Ya no me haga sufrir más. Míreme de frente. Así. Suélteme. Ah, caray. ¿Qué diría papá si nos viera? Que son un par de tontos. Tú cállate. Si la quiero es para casarme con usted, tenerla para mí solo, y cuidarla y defenderla contra todo. Pablo. Caray, qué dura de convencer es esta niña. No, eso no. Pablo. Mi vida. Eso no, joven. El besuqueo después de la iglesia.
Olvidé desconectar el altavoz. ¡Qué vergüenza! ¡Déjala! Con que era dura de convencer, ¿no? Perdone, el señor. Mira. ¿A qué hora sale el señor de la funeraria? ¿De la funeraria? Ah, sí. A las 6. Ya es la hora. Pues vamos allá. Bueno, si mi hermano Ladislao supiera que lo de mi empleo en la funeraria era venir a descansar a casita... Le quitaba el descanso. Me mataba. ¿Qué desea el señor comer mañana? Pues, hombre, una langostita con mayonesa y que esté bien fresquita, ¿eh? ¿Y de beber? Media botellita de vino. ¿Media nada más? Nada más. ¿Qué parco se ha vuelto el señor? La vida, Juan. La vida. Don Alfredo, ¿qué desea? Quiero hablar contigo. ¿Conmigo? Sí. Bueno, usted dirá. Vamos dentro. Qué cansado estoy. ¡Ay, qué vida esta! Si vieras que ya me estoy acostumbrando. Tú sí, porque la mujer es un animal de costumbre. Ay, no digas tonterías. Buenas. 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 ¿Trabajaste mucho? Muchísimo. Parece que todos los agonizantes se pusieron de acuerdo para morirse hoy. ¿Qué hay de comer? Como viene la mamá de Pablo, he preparado una buena cena. Bueno, yo no tengo hambre, pero picaré. Ay, qué raro, nunca tienes hambre. En cambio, yo siempre estoy desmayado. ¿Y Virginia? Fue por el pan. No. Ahí viene. Virginia, ¿qué haces aquí? Virginia, ¿qué te pasó? A mí, nada. ¿Quién era ese? Un antiguo conocido. Pues te miró de un modo. ¿Por qué no le hablaste? ¿Para qué? No quiero seguir con mis antiguas amistades. He cambiado de vida. Quiero cambiar también de amigos. La repetición es la buena, doña Chole. Ay, pero es que he comido demasiado. No, están resabrosos los frijolitos. ¿Qué les pone? Pues lo de siempre. Su chicharroncito, su epazote, su cebollita. Y eso sí, hasta su manteca. Antes a mí no me gustaban, pero lo que es ahora, con permiso, unas tortillitas. Ahora me los como hasta de olla. Por ti, Virginia. Por los dos. Qué bonita pareja hacen, ¿verdad? Son el uno para el otro. Mi hijo no es porque yo lo diga, pero vale mucho. ¿Y cómo le gusta que la gente trabaje? Esto es vida. Antes vivíamos desunidos, egoístas. Mi cuñada no podía comer pollo porque se le indigestaba, pero ahora... Ahora me atraco de frijoles y como si nada. Sí, señora, hemos vuelto a la razón. Gracias a la pobreza sabemos por primera vez lo que es un verdadero hogar. Ladislao era el vago más egoísta del mundo. Tú, Milagros, para fastidiarnos a todos, jugabas a la enferma. Lalo era un señorito insulso. ¿Y Virginia? Bueno, mi hija siempre ha tenido un corazón excelente. Papá. Dale las gracias. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Que tienes razón. ¿Quién será? Ve a abrir. A lo mejor es trabajo para mí. Señora. Eduardito. ¿Cómo? Buenas noches. Don Ramiro, ¿ustedes? Pero, ¿cómo han sabido? Como desaparecieron sin dejar rastro, no sabíamos qué pensar. Hace un momento vimos a Virginia entrar en esta casa y...
Francamente, don Ramiro, no sé qué decirle. Pero, don Ramiro, usted es así. Ya lo ve usted, señora. Bueno, ¿y qué hacen aquí? Pues trabajar como negros. ¿Ustedes? Sí. ¿Qué tiene de particular? No lo entiendo. Una mala jugada de bolsa. Nos quedamos sin un centavo. No puede imaginarse cómo lo siento. ¿Por qué no nos avisaron? Válgame Dios. Tiene razón, mamá. ¿Para qué? Nos bastábamos solos. Pobre Virginia. Si yo me hubiera imaginado esto, hicieron ustedes mal en oponernos al corriente. Al fin y al cabo, éramos casi de la familia. Mamá tiene razón. Yo sigo considerándote como la mujer que ha de ser mi esposa. Es que ahora las cosas han cambiado. Para mí no. Ahora, como antes, todo lo que tengo es de ustedes. Perdóname, Alfredo. Reconozco que te había juzgado mal. Perdóname. Vámonos, madre. Nosotros sobramos aquí. Pero, hijo... Vámonos. Como ustedes tendrán que hablar de cosas suyas, no les queremos estorbar. Vámonos. ¡Pablo! Virginia, qué alegría volverte a ver. Estaba desesperado. Papá. Cálmate, hijita, cálmate. Ahora es inútil explicárselo. Ya hablaremos de esto más tarde. Cálmate. Yo creo que ustedes no pueden. No deben seguir aquí. ¿Verdad que no? Si yo siempre lo he dicho. Ya sabemos que son muy orgullosos, pero nuestra amistad sabrá convencerles. Mañana mismo les buscaré una casa y tendrán todo lo que les haga falta. Sí, gracias, hijo. Eres nuestro ángel de la guarda. Yo siempre le he dicho que tú eras algo excepcional. Gracias, don Adila. ¿Qué, no hay nadie en esta casa? Hola, muerto de hambre. ¿Dónde te has metido? Reviviendo viejas amistades. Pero no creas que me he olvidado de tus asuntos. A cada momento llamaba a tu despacho. Y ahora mismo vengo de allí. ¿Puedo hablar? Sí, hombre, sí. Milagros está tendiendo la ropa en la azotea. Y Ladislao se fue a comprar clavos. ¿Y tu hija? Tratando de convencer a Pablo. Pasó algo desagradable. Ya te contaré. Pues ahí va la noticia. Tus negocios suben como la espuma. Y el capital aumentando y no lleva trazas de parar. Magnífico. ¿Cómo se conoce que no soy yo quien lo maneja? Si la cosa sigue como va, habrás duplicado tu dinero antes del fin de año. El sábado te estuvieron esperando en el banco los accionistas. No pude ir. Por la mañana tengo que atender a la caja, hacerle mirar la cuenta del mercado y vigilar que el aislado trabaje. ¿Pero a quién se le ocurre darle preferencia a esas pequeñeces? No son pequeñeces, Gregorio. Al contrario, es lo que cuenta en la vida. No cambiaría mi cuaderno de cuentas por mi libreta de cheques. Palabra. Pues ya es hora de que vayan pensando entrar en razón. Ah, todavía no. Me duele volver al egoísmo, a la desunión familiar, a volver a ser otra vez ricos inútiles, vagos. No, déjame otro poquito. Esto me parece un sueño... Y no quisiera despertar. El que te va a despertar voy a ser yo. El despertador. ¿Dónde prefieres que te dé el primer martillazo? Ladislao piensa que es el cabeza de familia. Pues en nombre de la familia le voy a partir la cabeza. ¡No seas bruto, hombre! De mí no se burla nadie. De manera que yo trabajando como un negro, alimentándome con rebanadas de aire, y tú, millonario, te mato. ¡Dame ese martillo! Primero voy a clavar en el suelo a ese miserable. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Contempla a ese vampiro repugnante, a ese dictador que nos explotaba como un negrero, lo mata. ¡Ladislao, recuerda que lleva tu sangre! Sí, pero me la ha estado quemando durante mes y medio. Bueno, ya me cansé de oír tonterías. Suelta ese martillo. Bueno, pero si es que... Se acabó el Ramiro que le servía a todos de juguete. Seguirán haciendo lo que a mí me dé la gana. Ya lo saben. El que no le guste, a la calle. ¿Qué dices? A la calle. Bueno, bueno, no te pongas así. Comprende que después de la jugadita que nos has hecho... Oye, ¿pero qué pasa aquí? ¿De qué jugada hablas? Nada, que era mentira lo de la ruina de Ramiro. ¿Es posible? Ramiro, es verdad. No nos engañas. Es verdad, Milagros. Esto ha sido una lección para ustedes. Y para ti también, Ramiro. Tienes razón, Gregorio, para mí también. ¿Qué hubo, Pototo? ¿Qué hubo, Pablo? ¿Pablo? ¿Qué quieres? Explícate otra vez. No me expliques nada. No quiero saber más. Pablo. Suéltame. Mira que eres necio. ¿Qué puedo hacer para convencerte? Nada. Te has portado conmigo de lo peor. Tenías un novio y te ibas a casar con él. Óyeme. Escucha. Pero si ya te dije que la boda se deshizo. ¿Quién sabe por qué? Le querías y para distraerte me agarraste a mí. Claro. Yo soy pobre y el otro rico. Atiende. ¡Basta!
Yo no soy de los que se dejan. Soy tanto como él. Y más trabajador y más honrado. ¿Y más guapo? Eso no importa. ¿Cómo que no importa? Lo que importa es tu engaño. Ya que no puedo convencerte, te lo dirá papá. Ven conmigo. Pero... ¡Que vengas conmigo, te digo! ¡Vamos! Y se acabó la carpintería. Y la ropa sucia. ¿Papá? ¿Qué? ¿Ya se arreglaron? No, no puedo convencerle. Lo he traído para que tú le digas la verdad. A ti te creerá. ¿A tu padre? Si es el hombre más embustero del mundo. Nos ha engañado a todos. Haciéndonos vivir aquí cuando sus negocios iban mejor que nunca. Tú cállate, Milagros. Yo voy a explicarlo todo. Pero papá, y a ti también, mijita. A ti también. ¿Quiere decir que ustedes son ricos? Desgraciadamente, Pablo. Entonces todo esto ha sido una comedia. Ya te he dicho que voy a explicarlo todo. Y el día en que se iba a suicidar, pura comedia también. No, tal vez eso haya sido lo único serio. Me dan ustedes asco. Oye tú, cuidado. ¿Qué dices? ¿A qué vinieron ustedes aquí? A burlarse de nosotros, ¿no? A jugar a los pobres. Escucha, Pablo, es largo de explicar. Y nosotros, todos los de la vecindad, tratando de ayudarles. Pobres, decía mi madre. Vamos a hacerles compañía para que no se sientan tan solos. ¿Cómo se habrán reído ustedes de nosotros? Papá, dile algo. Escucha, Pablo. Ya no quiero oír nada. Y menos de usted, que es el peor de todos. Lárguense de aquí. Vuelvan a su casa, váyanse con los ricos. Tú con tu novio ese. Usted con sus locuras. Oye, ya te estás pasando, ¿eh? Pues eso no es nada. Todavía me queda mucho que decirles. Si son insultos a mi padre, lárgate de esta casa ahora mismo. Papá. Vamos, cálmate, cálmate. Vamos, vamos. ¿Qué estás haciendo? Nada, hombre, estaba recogiendo estos malditos clavos. Es que estaba arreglando la tela de esa silla. Ven, ven y verás qué maravilla. Fíjate qué obra de arte. Mira qué empalmes y qué líneas. Ya no se trabaja así en estos tiempos. Y pensar que toda mi vida he estado sentándome en una silla sin saber lo que era. Por cierto, que quería hablarte de un proyecto. ¿Tú dirás? ¿Qué te parecería si pusiéramos una fábrica de muebles? No te rías, hombre, no te rías. Tú pondrías el capital y yo el trabajo. Sería un magnífico negocio. ¿No me parece mala idea? Oye, Ladislao, ¿qué hacen aquí? Hablando de cosas muy interesantes. ¿Qué tal marcha ese pastel? Me está saliendo de primera. En lo sucesivo no volveremos a comprarlos. Muy bien. Oye, Ladislao, las puertas de la alacena están atrancadas. ¿No quieres arreglarlas? ¿Cómo no? Ahora mismo. Pues anda. Le ha agarrado un gusto a la carpintería, hermano. ¿Qué tal, papá? ¿Qué te pasa que vienes tan contento? Algo que te alegrará a ti también. He vuelto a ingresar a la universidad y ahora va en serio. Hijo mío, no podías decirme nada que me causara mayor placer. ¿Dónde está mi hermana? Arriba, preparando su equipo de novia. Quiero darle la noticia. Pues anda, ella también se alegrará. Ah, y dile que baje un momentito que quiero hablar con ella. En la biblioteca la espero. Ok. ¿Me llamabas, papá? Sí. Siéntate aquí conmigo. ¿Ya lo tienes todo preparado? Casi. Virginia, yo quisiera que tuvieras confianza conmigo, que me hables claro. Vas a dar un paso muy importante en tu vida y, sin embargo, yo creo que tú te casas por despecho. Te equivocas, papá. Alfredo ha resultado mejor de lo que creíamos. Si antes acepté, ahora con más razón. ¿No te acuerdas ya de Pablo? Te suplico que no hablemos de eso. Aquello fue un absurdo. Lo que pasó es que todos, tal vez por el ambiente, nos pusimos demasiado sentimentales. Perdóname, pero todavía tengo mucho que hacer. ¿Quieres algo más? Lo único que quiero es que seas feliz. Lo seré, papá. Si es que la felicidad existe. Thank you.
Pablo, ¿qué no vienes a cenar? Hijo, no deberías seguir así. Estás ardiendo. ¿Tienes fiebre? No sé. ¿Por qué no tomas algo? Llevas varios días sin comer. Solo pensando, pensando. Se casa mañana. ¿Y qué le vamos a hacer? Olvídala, hijo. Olvídala. Esa mujer no era para ti. Tú necesitas una muchacha buena que las hay, pero de tu clan. ¿Y por qué no puede ser ella? Porque es rica y yo soy pobre. Qué fácil es lo que usted dice. Olvidarla. ¿Qué más quisiera yo? Pero no puedo. ¡No puedo! A la salud de los novios. No, yo por la novia nada más. No llores más, que no la van a matar. Tú también te casaste. Precisamente por eso lloro. Virginia ya está casi lista. Si vieran qué bonita está, ahora baja. Ah, qué pronto empezaron a celebrar, ¿eh? Pues no quiero ser menos. Señor. Ya están listos los autos. Enseguida vamos. Señor. ¿Qué pasa, hombre? Yo quisiera decirle algo. Luego, ahora no tengo tiempo. Luego, tal vez sea tarde. ¿Tarde? Di lo que sea. Es que no debe oírlo a nadie. ¿Acabarás con tus misterios? A ver. ¿Qué pasa? Señor, yo siempre me he portado muy mal con usted. Me he fumado sus puros, me he bebido su coñá. ¿Recuerda aquel reloj que se le perdió al señor? ¿El de oro? Yo se lo empeñé. ¿Y ahora te confiesas? No, es que lo de hoy es mucho más grave. ¿Más grave? Es una traición. Perdóneme. Se trata del novio de la señorita. Una tarde, apenas salió usted de la casa. ¿De qué estarán hablando tan en secreto? Pues no sé, pero fíjate en la cara de papá. ¡No es posible! ¡Se lo juro! ¿Y por qué no me lo dijiste antes, animal? ¿Virginia? Ya estoy lista, papá. Ven. ¿Qué te pasa? Tengo que hablarte. Virginia, hija, acabo de enterarme de algo terrible. ¿Te acuerdas de la otra noche que fue Alfredo a vernos a la otra casa? Bueno, pues una hora antes me había visto salir de aquí y valiéndose de dinero y de promesas le sacó a Juan toda la verdad. ¿Y le contó a Alfredo? Que yo me fingía arruinado, que estaba representando una comedia, le dio nuestra dirección, todo. Entonces sus ofrecimientos. Falsos. Como comprenderás, después de todo esto, la boda no se llevará a cabo. Te equivocas, papá. La boda se llevará a cabo. ¿Qué? Sí. Estoy decidida a casarme con él. Pero, hija, pero si sabes que a él solo le interesa... ¿Qué importa? Este me quiere por mi dinero. El otro me odia por lo mismo. Con Alfredo por lo menos ya sé a qué atenerme. Y como dice mi tía Milagros, el amor viene con el tiempo y la costumbre. Bueno, pues eso no lo permitiré, ya lo sabes. ¿Quieres otro escándalo más? ¿Que la gente hable de mí diciendo que soy una loca, una irresponsable sin dignidad ni palabra? No, papá. Ya he pasado bastantes vergüenzas. Después de todo, no tenía muchas ilusiones. Una menos, ¿qué importa? Anda, vamos. Mira, hija, comprende. No trates de convencerme porque es inútil. Vámonos, papá. Esposa, habéis de estar sujeta a vuestro marido en todo. Despreciaréis el superfluo adorno del cuerpo en comparación de la hermosura de las virtudes. Y habéis de cuidar con gran diligencia los intereses de la familia. No saldréis de la casa si la necesidad no os llevaría esto con licencia de vuestro marido. Sed como huerto cerrado
y fuente sellada por la virtud de la castidad. A nadie después de Dios ha de amar más, ni estimar más la mujer que a su marido. La mujer es humana y traicionera, como pueden ustedes comprobarlo en la Biblia. Acuérdense de la manzana. No se fíen de sus promesas ni de sus ruegos. Únicamente las que usan media suspiro de Venus merecen ser amadas. Y aún así con toda clase de reservas. Medias suspiros de Venus ni el marido más que a su mujer. Y económica. Y así en todas las cosas que no contradicen a la piedad cristiana, procurad agradar. Medias suspiros de Venus. Si quiere evitar que la mujer que usted adora le abandone por algún rico tonto, juegue a la Lotería Nacional. La Lotería Nacional garantiza la fidelidad de la mujer. La mujer obedezca a su marido. ¡Jamón del diablo! ¡Cómprelo en la perfecta! Yo os intimo en nombre de Dios, tanto a los contrayentes como a todos los presentes, que si sabéis que existe algún impedimento por el cual no pueda verificarse este matrimonio, lo manifestéis en conciencia y con absoluta libertad. Segunda y tercera vez os requiero que si sabéis que existe algún impedimento, luego lo manifestéis. No hay un impedimento, hay varios. Primero, que ella no lo quiere. Segundo, que yo me opongo a esta boda. Y tercero, me omirgo. Ramón Camilo, usted cállese, que ya sabemos la jugadita que nos tenía preparada. Este hombre está borracho. Y usted afeítese. ¿Qué espera, pariente, a reunir? Alcanza el hogar, muchacho del jamón del diablo. ¡Sí, papá! ¡Sí, sí, pero Ramiro! ¡Carlos! Don Ramiro, ¿qué pasa? Espero que me dará usted una explicación. ¿Explicación? Que se la dé a usted esta señora. Vengan conmigo, que esta no me va a pillar. No sé qué va. ¡Dígame! ¡Mi vida! Pablo, perdóname. Oye, desconecta el micrófono. ¿Qué me importa el micrófono? ¿Qué es eso? ¿Me quieres? Te adoro. ¡Don Gregorio! ¡Doctor! ¡Mi mamá se ha desmayado! ¡Pues que se alivie!